conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y Él me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Segunda lectura, carta de San Pablo a los Efesios. El bautismo y la confirmación nos ha marcado con el Espíritu de Dios para que seamos auténticamente libres. Por eso nos exhorta San Pablo a deshacernos de todo pecado y a vivir en el amor siempre. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con que Él os ha sellado para el día de la liberación final. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándonos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Juan. La persona mundana no acepta la revelación de Jesús. La murmuración sustituye a la fe, como los israelitas en el desierto. Jesús, aceptado en la fe, es como el alimento que asegura la vida divina. El que cree en Cristo es aquel que recibe con fe el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Hermanos, nos ponemos de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este Santo Evangelio, esta Santa Palabra, esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo, los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: Yo soy el pan bajado del cielo. Y decía: ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: No critiquéis, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: Serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Paz y bien, queridas hermanas y hermanos. Ya celebrando esta Santa Misa de las vísperas del domingo, del Día del Señor, continuamos con el Evangelio de San Juan de hace 8 días, el discurso que le llaman discurso eucarístico, capítulo 6 de San Juan. En Guadalajara, de donde yo soy, allá en México, es una ciudad muy grande, pues ya no tiene para dónde crecer más que para arriba, pero hay varias, lo que la zona metropolitana que le llaman, son más de 7 millones de habitantes. Son, porque yo ando acá afuera, no puedo decir somos, ¿verdad? Que cuenten sin mí. Ahí nació una secta protestante que se llama, a lo mejor aquí hay, yo creo que sí ha de ver, se llaman La Luz del Mundo. Ahí, como para nosotros, Roma, el Vaticano, más bien, es la sede de los católicos, para los de La Luz del Mundo, ahí está su fundador, me tocó a su hijo conocerlo sobre todo, los fundadores de La Luz del Mundo. Y en este mes, ahorita están reunidos, se reúnen de varias partes del mundo, más de 500,000 de gentes van a celebrar lo que ellos llaman la Santa Cena. Y se reúnen de muchas partes del mundo, vestidos de blanco, andan con su falda larga y total, tienen en mi libro aquí del de la duda,
todas las separaciones que tengo es lo que habla de la Eucaristía, aquí para los que alcanzan a ver, le puse un colorcito para que, para los que están más ciegos alcancen a ver. Y habla de la Eucaristía y ahí les hablo también de esta secta, lo diferencia, cómo nace, total. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos una riqueza nosotros los católicos, tenemos una fe tan grande, un tesoro, que tenemos los sacramentos. No es una representación, una obra de teatro, no es la, como con todo mi respeto para esta secta, la Santa Cena, que nomás se reúnen a cada año para celebrar juntos, como no puede ser misa, porque nomás la misa la celebramos los católicos, ¿sí? Bueno, los que vienen, los del rito católico, que también hay ortodoxos y después anglicanos, también aquí se les explico en mi libro, en este libro que he escrito. Y, pero es el sacramento. En la semana, durante la semana les dije que el sacramento más importante es el bautismo. Los sacramentos los fundó Jesucristo, los instituyó Jesucristo, y son siete. Y en los sacramentos, escuche, en los sacramentos está Jesucristo siempre. Esa es la gran diferencia. Ahí está Jesús. Y les decía que es tan importante, el más importante es el bautismo, porque te hace hija, hijo de Dios. Que les decía que era para tener nuestro título, nuestro acta de bautismo, tenerla en un cuadrito de oro y decir, aquí está, este día. Yo, por ejemplo, fui bautizado el 19 de junio de 1960. Espero que tú sepas también el día de tu bautismo, porque es el día más importante de tu vida. Ese día eres hijo, hija de Dios. Ese día es el más importante. Así seré lo que te sea de los otros títulos que tenga. El título más importante es que soy hijo de Dios. Y es por eso lo más grande. Es el bautismo de los siete sacramentos, porque de ahí iniciamos el caminar a la santidad. Y el más importante, el bautismo, y el más grande de los sacramentos es la Eucaristía. Lo que nos dice hoy Jesús. Es la Eucaristía porque es Jesús entre nosotros, real y verdaderamente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cada vez que tú o yo comulgamos a Jesús, estás comulgando su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es el Dios entre nosotros, es Jesús. ¿Por qué lo acaba de decir? Y eso fue un gran escándalo. Como vamos, y si siguen leyendo este capítulo 6, pues muchos se fueron. ¿Cómo que te vamos a comer tu carne y vamos a beber tu sangre? Decían los judíos que estaban ahí frente a Jesús. Este ya se volvió loco y se fueron. Y es cuando les dice Jesús a sus discípulos, ¿y qué? ¿Ustedes también se van a ir? Y es cuando le dice Pedro, no, Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, el sacramento más grande que tenemos nosotros es la Eucaristía, es Dios entre nosotros. Es Jesús quien se quiso quedar para que tú fueras comida, para fuera tu comida y para que Él fuera tu fuerza, tu fortaleza hasta la vida eterna. Por eso dice Él, el que me coma. Vean lo que dijimos en el Aleluya, ¿verdad? El que coma mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré hasta el último día, nos va a decir Jesús en este Evangelio. Y nos dice, ahí es donde dices, de veras, ve la importancia. Hay muchos milagros eucarísticos, ustedes pueden buscar ahora con la gran ventaja del internet, pueden meterse en milagros eucarísticos en el mundo, hay muchísimos. Está el de Lanciano. Lanciano es una parte que está en Italia, cerca de Roma, y es un sacerdote, ya tiene más de como 700 años ese milagro que pasó. Eso es un sacerdote que tenía dudas y él decía, ¿cómo es posible que yo, al estar aquí así, este es mi cuerpo, este es Jesús? Dudaba este sacerdote.
Y cuando está ahí, se convierte la hostia en el cuerpo de Cristo, en tejido, y el vino en la sangre de Cristo. Y ahí está el milagro en la anciana. Y como ese, hay más milagros. Lo ha investigado, hay libros, hay documentales, ustedes pueden verlos. Y lo ha investigado la NASA y ven el testigo de que es del corazón y todo eso. Pero como dice el mismo Jesús, bienaventurados los que creen sin haberme visto. ¿Qué dije? Si que tú crees sin tantas pruebas, no necesitas tanta. Dice San Francisco de Asís en la admonición, nuestro padre Francisco de Asís, un aviso espiritual que tiene, la número uno, que habla sobre la Eucaristía, dice que le damos gracias a Dios por eso, porque en el tiempo de Jesús había muchos hombres, como acabamos de escucharlo, que dicen que este no es el hijo de carpintero, no viven con nosotros sus hermanas, sus hermanos, y no creyeron, lo vieron como humano. Dice, sin embargo, nosotros con los ojos de la fe vemos que es Jesús mismo, que es su cuerpo y su sangre con nosotros, que está Jesús, y cada vez que el sacerdote consagra en sus manos, es el mismo Jesús, es Jesús que baja en ese momento. Por eso la dignidad del sacerdocio, del sacerdote, que es el otro sacramento, la ordenación sacerdotal, le dice San Francisco de Asís una vez a un fraile, dice, si viniera un sacerdote y un ángel, ¿a quién tú adorarías o con quién te irías? Dice, yo me iría y le besaría al sacerdote sus manos, porque él me baja el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y no el ángel. ¿Saben qué? Y ni María, nuestra madre. Sí, fue la que nos trajo Jesús, la encarnó, pero el sacerdote cada vez que está celebrando es Jesucristo. Por eso les decía, en cada sacramento es Jesucristo el que está presente. Y son siete sacramentos. Por eso, cuando cantamos el Aleluya, nos ponemos de pie porque viene Jesucristo. Es el diácono que participa del tercer grado del sacerdocio. Yo el segundo y el primero el obispo. Los tres somos sacerdotes, lo que se llama el sacerdocio, y entonces por eso es Jesucristo, el diácono. Cada vez que bautiza, no es Ernesto, es Jesucristo el que está bautizando. Cuando está proclamando el Evangelio, es Jesucristo quien nos está hablando, porque Él mismo lo dijo, y Él mismo está con nosotros, porque Él lo dice Jesús, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y lo mismo, cuando te estás confesando, se estás confesando, no te estás confesando con este fraile bonito, sexy, fashion, que te está hablando, es con Jesucristo mismo que te estás confesando y que te dice, y tus pecados te son perdonados. Porque a quien le perdonen los pecados le son perdonados, y al que no, no. Ese es el sacramento. Y por eso, cuando tú te casaste a la iglesia, está ahí Jesucristo. No es lo mismo vivir en unión libre, o en amaciato, donde quieras vivir, que vivir en sacramento, porque está Jesús presente. Y eso a veces se les olvida a los esposos, y se les olvida que es un sacramento. A ver, gordita, gordito, flaco, como le quieras decir, mi amor, o lo que sea, vamos a orar, porque está Jesús aquí en nosotros, en este sacramento. Pero el sacramento más grande es el sacramento de la Eucaristía, porque ahí está Jesús con nosotros, ahí se quedó. Y por eso la importancia que nos dice hoy Jesús es que yo estoy aquí para que tengas vida eterna. Ven, come. Desde la primera lectura ya nos lo estaba anunciando con el profeta. Hace 8 días escuchamos que Dios les dio el pan del cielo, el maná. El pan del cielo, y comieron. Pero ahora el pan que yo les doy, dice Jesús, nunca más van a volver a tener hambre. Van a tener la vida eterna, porque es mi cuerpo y es mi sangre, dice Jesús. Esa es la Eucaristía. Porque dice Jesús, cada vez que hagan esto, en memoria mía.
Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. No es el cuerpo y la sangre de Balo. Es Jesucristo en ese momento el que has y es lo que estás comulgando. Y por eso nosotros le tenemos y le damos tanta veneración. Ahora que estamos celebrando a Santa Clara de Asís, ella estaba enamoradísima de Jesús sacramentado. Y por eso estas monjitas, estas religiosas, se la pasan de rodillas en oración todo el día, están ahí encerradas. El otro día vinieron a platicar unas jovencitas y jovencitos y les decía de los carismas vocacionales, todo eso, por su inquietud que tenían aquí de consagrarse a Dios. Les dije, veo una experiencia, le estaba dando ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de unas religiosas cartujas trapenses, que hay muy pocos monasterios de ese tipo en el mundo, que nada más está, por ejemplo, aquí así, la capilla, y de este lado su cuarto de uno, la cuarto de otro, el cuarto de otro y de otro, y allá tienen su jardincito, su biblioteca, nunca salen de ahí, nomás salen a la capilla, rezan y no hablan entre ellas, se devuelven, y a estar acá, y ahí tienen su tumba donde van a rezar y donde van a morir, porque ahí van a vivir toda su vida, porque su vida es estar con Dios en adoración, con el Santísimo, con el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso es su vida. Dices, ah, caray, pues esa es vocación, porque ellos han descubierto la parte mejor y nadie se la quitará, que es Jesús en la Eucaristía. Por eso ahora yo te pregunto, es un sacramento. Cada vez que vienes tú a misa es la gran importancia, vienes a escuchar a Jesús. A lo mejor vienes cansada, cansado, desilusionado, que te han traicionado, te han faltado a tu confianza, tienes tantos problemas económicos, de salud, todos tenemos problemas y a veces hasta queremos tirar la toalla, como en el box, que ya están, pum, le ponen su madrina ya y ya no saben cómo y le tiran la toalla y ya déjalo en paz, ya se acabó la pelea. ¿Eh? Y no, a veces nosotros sí queremos, es que ya tantos problemas, tanto esto, aquello, incomprensiones, y queremos quitar todo, dejar todo. Y entonces como el profeta, ya Señor, quítame la vida, ya no aguanto. Y el Señor le dice, hey, tranquilo, levántate y come. Y se vuelve a acostar otra vez, ándale, levántate porque el camino es largo. Y ahora, y después Jesús te dice en el Evangelio, es que yo soy el pan de la vida, ven, cómeme. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿O te estoy diciendo? ¿Qué tanto comulgas? ¿Qué tanto te acercas a Jesús a orar con Él y hacerlo tuyo y Él de ti? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, no tendrá hambre. Vengan a mí, yo soy, es Jesús quien te dice hoy, aquí estoy. Entonces, ¿por qué no comulgas a veces? Si tenemos ese gran tesoro, ¿crees o no crees que Jesucristo está real y verdaderamente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía? Sí, sí creo. Entonces, ¿por qué no comulgas? ¿O cómo comulgas? ¿Cómo recibes al Señor? ¿De veras crees que te va a dar fortaleza? ¿Tienes un problema o algo? Ven, ahí métete con Él, quédate con Él. Y Él te va a dar fortaleza en tu enfermedad, en tu edad, en tus problemas. Cuando yo llevaba o llevo la comunión a muchos enfermitas, enfermitos a sus casas, ya se me están muriendo, la mayoría, ya nomás me quedan como dos, tres, para que si quieren pedirla, tengo buena mano. Ahí les llevo la comunión y se mueren, no duran medio año. Yo les llevo la comunión. Y entonces le llevaba la comunión y las ves con una paz, una tranquilidad, a Lolita, que de Dios goza. Ya se me murió de 102 años, no aguantó más, 102. Y hace poquito más de un mes que murió. Y cuando estaba, que le celebré la última misa, que estaba ahí con ella, y le dije, le di la comunión y vamos a rezar, Lolita. Yo ya estaba ya en su cama, pero murió nomás de viejita ya, 102 años, no tenía ninguna enfermedad. Ya murió, nomás dijo el doctor, falta que muera ya, nada más, esperar. Y ya le dije, Lolita. Y me dice, shh, me regañó, cállese, estoy rezando. Ah, perdón, ya. Nos pusimos a seguir rezando, le acaba de dar la comunión. Estaba en su oración con el Señor. Qué hermoso es. Está enamorada de Dios y sabe con quién está. Y a veces, por eso yo te pregunto, ¿cómo estás con el Señor en el Santísimo ahí? Yo veo a veces que comulgan aquí, muy bonito. Comulgan, se van con mucha devoción, mucho fervor, qué bien,
síganlo, y luego van y pasan ahí y le hacen su reverencia al Señor. Veo, me empiezo a caminar acá afuera y que está la capilla del Santísimo, muchos que se paran y se santiguan aquí en la capilla de la adoración. Bendito sea Dios, porque saben quién está ahí. Saben que de verdad ahí está Jesús. Porque no, es cierto, Él no lo dijo y Él está con nosotros. ¿Por qué no comulgas también? A veces puede ser, no sabes ni siquiera. Pues no sé, padre, una vez me dijo, pues es que padre, pues tengo como, me confesé la semana pasada, pero ya, bueno, ¿y tienes pecado grave? No, pues no tienes pecado grave, por eso hacemos el acto de contrición, pecado mortal. ¿Qué es pecado mortal? Aquí se los digo, también sepan que es un pecado mortal. Entonces, comulga, un acto de contrición y ya sigue comulgando, y si no, pues vete y confiésate y que ya el Señor te perdone. El otro día me decía en otro lugar que se llama ¿Qué te importa? Es una ciudad aquí vecina y ahí me decía una pareja, padre, ¿podemos comulgar? Dicen que no, que porque vivimos juntos, dos personas ya viejitas, muy amigos míos, no muy viejitas, así como ustedes de su edad, pero estaban diabéticas, diabético. Y ya enfermitas, enfermitos, y pues no tenían realmente vida íntima, nada, cuestión sexual. Y de padre, ¿podemos comulgar? Claro que pueden comulgar, se están tardando, confiésese. Pues si no tienen vida íntima, como dice aquí, les pongo aquí, miren, para qué, nomás para que no digan que la parte en el libro, porque después dicen, no, está inventando este guarachudo. Ya, para que se les quite. Dice aquí, porque hay muchos que pueden comulgar y no lo hacen. Aquí en la página 89, padre Leo, muchas de las veces que he ido a misa he visto que algunas personas que están divorciadas y otras que viven solo juntas o casadas, solo al civil, y no están casadas a la iglesia católica, ¿estas se acercan a comulgar? ¿Sí se puede? ¿Qué te importa? Le digo, ¿verdad? Sí, sí se puede. ¿En qué caso sí se puede? Aquí les digo, y es este caso, como estos viejitos, que están nada más enfermos, y como dice el Papa aquí, más quiero aclarar que si una pareja que se divorció y se juntó con otra u otro, y viven juntos en el mismo techo, pero no tienen vida íntima o relaciones sexuales de común acuerdo, si viven como hermanos, entre comillas, dice el Papa, en el mismo techo, dice San Juan Pablo II, entonces sí pueden y deben comulgar y confesarse cuando sea necesario. Que viven nomás como hermanos. Pues si ya no tienen vida íntima, ya el viejito, la viejita ya ni sabe para qué lo anda atrás de él, lo anda persiguiendo, pues ya, ¿verdad? Pues ya déjalo, pues comulga, acércate a Cristo, puedes, sí, sí puedes. Otra vez me dice uno, padres que dicen que como yo fui madre soltera y sabe que ella también se murió, le digo que tengo muy buena mano, ya se murió, era enfermera química también. Y entonces dice, padre, y pues tengo como 50 años, soy madre soltera y no me podía, que porque yo era madre soltera y no podía comulgar, ¿quién te dijo? Pues que mi abuelita, ¿y qué tu abuelita, que es el magisterio de la iglesia, es el papa o qué, la doctrina de la iglesia? No, y entonces dice, entonces sí puedo comulgar, ¿desde cuándo debías de haber comulgado? Por más de 50 años con eso, porque fue madre soltera y entonces dice que ya estaba condenada y no podía comulgar. Y no vivía con nadie más que con su hija. ¿Qué les parece? Eso pasa ya en aquel pueblo que se llama ¿Qué te importa?, que les dije. Pero a veces no, ni siquiera sabemos para podernos acercar a comulgar. Es que no has descubierto quién es el pan de vida. No has descubierto quién está contigo, que es Jesús. Ven, cómeme. Y por eso hay hombres, mujeres tan enamorados de Jesús en la Eucaristía que hasta su vida han dado y la siguen dando con tal de una misa. A veces que llego a ciertos pueblos, ahora que fui en Semana Santa, dicen, padre, bendito sea Dios que vienes, Valo. Tenemos 30 años que no nos celebraban una misa aquí en este pueblo, allá en México.
30 años, dice. Y es el primer, John, dice, uno de ellos, dice, es el primer Jueves Santo que voy a celebrar aquí en mi pueblo. Gracias a Dios que vino un sacerdote. Fíjense, ustedes que a veces estamos tan acostumbrados a tener misa, a tener el sagrario con las reservas, todo eso, al mismo Señor, pues como que fallamos, nos acostumbramos malamente. Dile, Señor, que tenga hambre de ti. Por eso dice el Salmo, mira, ven, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba, enamórate de Jesús Eucaristía, de Jesús aquí en la hostia, de tus misas. Que diga, no es que yo a qué voy a misa, pues porque no sabes qué es la misa. Me aburre la misa, entonces no sabes lo que está pasando en la misa. Porque aquella persona que dice, es que a mí la misa se me hace bien tan aburrida, padre, pues es que no sabes lo que es la Santa Misa. Es como yo, cuando voy, una vez me invitaba un obispo, unos obispos y sacerdotes los lunes, bueno, cuando estaba en Nueva York, allá estudiando, me dijeron, vamos al golf. Y yo dije, ¿a qué voy? Está reaburrido todo el día, una mañana andar ahí con un palito y una bolita. Y todos llegaban bien a todo dar, bien relajados, bien a gusto. Pues el ignorante era yo, soy yo, que no sé para qué sirve el golf o cómo se juega golf, no sé. Pero ellos se emocionaban de estar jugando golf y todavía llegaban al salón de recreo y prendían la televisión y a ver el golf. Dije, oye, vienen todo el día de estar allá aburriéndose y otra vez, pues vámonos, yo me iba mejor a dormir. Que me vaya bien y ya, así, porque no sé qué es el golf. El día que tú sepas y te enamores de qué es la Eucaristía y que vayas con Él y estés de rodillas con Él y te calles y digas, a ver, Señor, necesito de esta comida, necesito de estar contigo, porque yo sé que tú eres el pan de vida. Haz la prueba, hermana, hermano, y verás qué bueno es el Señor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios que puede dar la vida y fortalece a todos los que lo invocan. Digámosle con confianza filial, ten piedad y escúchanos. Ten piedad y escúchanos. Para que los cristianos del tercer milenio vivamos en el amor, oremos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Para que el Padre atraiga a todos los hombres a Jesucristo, oremos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Para que desaparezca todo tipo de insulto, maldad, ira y violencia entre los políticos, los gobernantes y los pueblos, roguemos al Señor.
ten piedad y escúchanos. Para los que han muerto, especialmente nuestra hermana Luz Elena Jean-Pierre Tirado, que ha muerto, contemplen al Señor y estén radiantes de su felicidad, roguemos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Para que los niños y los jóvenes gocen de una formación que garantice su madurez, roguemos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Para los que nos hemos reunido en el nombre del Señor, seamos imitadores suyos, roguemos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Que ahora, hermano, en silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Oremos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Que tu espíritu que se regocije en tus hijos que te suplicamos. Y ya que eres poderoso, escucha nuestras oraciones y concédeles vivir en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el grito de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. El odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el grito de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. El odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que
hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Yo no busco a Cristo en las alturas, ni lo buscaré en la oscuridad. Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Oren, hermanas y hermanos, para que esta misa, este sacrificio de ustedes y mío, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta, en las vísperas del domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras esperamos el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en las vísperas del domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuida de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo, San José, los apóstoles, nuestro Padre San Francisco, Santa Clara de Asís, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, con Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío,
Creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, y dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo, y en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti. Soltamos a todos nuestros hermanos que se lleven la hoja parroquial para que tengan en su haber las actividades que vamos a tener durante estos meses, incluyendo el retiro que se va a dar el sábado que viene con Fray Valo, el 18 de agosto. Previo al retiro, la semana del 13 al 17, Padre Valo va a estar en la Santa Misa. Después que termine la Santa Misa, va a ser una breve reflexión y va a tener una parte de preguntas y respuestas de parte de ustedes. Así que les invitamos a participar del 13 al 17 de la Santa Misa, previo al retiro, por una preparación para el retiro del 18 de agosto. Y queremos recordarle a nuestros hermanos que la taquilla, la entrada para el retiro, están disponibles en la oficina. Aquellos hermanos que no se han inscrito todavía pueden pasar por la oficina a inscribirse. Entonces tenemos el retiro vocacional para jóvenes. Es el sábado 18 de agosto de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Es gratis, incluye alimentos, charlas y asistencia para el discernimiento vocacional. Para más información puede llamar al 939-628-1800. Sol Linda María. Aquí la hermana Carmelita invita a que tengan vocación. Pueden pasar por la sacristía y coger la información que haya jóvenes que tengan esa inquietud a la vocación de ser monja consagrada al Señor. Que pasen una bonita noche. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Tenga misericordia de ustedes. Amén. Les muestre su rostro y les conceda su paz. Amén. La bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
Hermanos, dichosos los invitados a la cena del Señor, la mesa que alegra el corazón y regala su alimento para caminar hasta Él. Hermanos, no podemos ir, en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Yo siento paz y gozo en mi corazón, 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 porque me libertó, Cristo rompió las cadenas, Él me libertó, me libertó, Cristo rompió las cadenas, Él me libertó. Buenas noches.